señor ministro. Bien, antes que nada, usted hablaba del edificio de la justicia. Antes que nada, quisiera hacer una parte en esta intervención para felicitarles a ambos, al Partido Popular y al Partido Socialista, por el reparto de ese edificio, señor Gallardón. Ya sé que no se ha llevado a cabo ese reparto del Consejo General del Poder Judicial tal y como es debido. El señor Rubalcaba tiene un ataque de gripe, no de responsabilidad política, simplemente de gripe. Quizá le bajaron las defensas en ese fin de semana del Consejo Político. Y de nuevo vamos a ver cómo algo que es tan importante como la justicia vuelve a fallar en uno de sus aspectos fundamentales, ¿no? El que su propio nombre indica, el de justa, justicia. El señor Gallardón también quería despolitizar la justicia, ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, pero se ve que al llegar al cargo se le fue un poco la idea, un poco demostrando de nuevo aquello que decía Aranguren, ¿no? De que en la ética se hace, de que en la oposición se hace ética y en el gobierno se hace política. Pero miren ustedes, política de la mala, porque yo espero que algún día nuestros nietos, nuestros hijos ya deberían estudiarlo, pero nuestros nietos estudien y recreen y se queden completamente alucinados al recordar cómo una democracia de baja calidad como la nuestra, con una justicia de baja calidad como la nuestra y politizada como la nuestra, fue responsable de una de las crisis más fuertes y más caras también, y vamos a tener que estar pagándolo durante mucho tiempo, que ha tenido nuestro país. Una crisis que fue provocada por una justicia que no era independiente, por un fiscal que no hacía su trabajo también, por la falta de controles independientes, por la falta de una verdadera ley de transparencia y, en última instancia, también por la falta de una ley electoral que contribuya a relevarlos a todos ustedes. Y en eso también se ponen de acuerdo. En Asturias han vuelto a dar una lección de cómo es preferible, según ustedes, faltar a su palabra a que les falte la poltrona. Voy a explicar, una vez dicho esto brevemente, cuáles han sido nuestras enmiendas en el tema de la justicia, que me temo son enmiendas menores, porque todo aquello que yo acabo de explicar me parece que es el titular y el tema mayor, antes que nada, el que debiéramos afrontar. Quizá, utilizando la metáfora que usted usaba, señor Gallardón, del edificio, estos son los cimientos que nosotros creemos que, en primer lugar, habría que reformar. Nuestro objetivo ha sido la reasignación de recursos dotados para el Gobierno por la misma, destinando los mismos, en primer lugar, al turno de oficio, a la modernización del sistema judicial para hacerlo más eficiente y más efectivo, al mantenimiento y restauración también de los juzgados en todo el territorio nacional y a la contratación y formación del personal de la Administración de Justicia. Hemos presentado un total de 21 enmiendas, señor ministro, a esta sección, siendo la número 104 una enmienda de totalidad. Brevemente diré que se han presentado 14 enmiendas referidas a diversos temas relacionados con el personal funcionario de la Administración de Justicia. Las enmiendas 105 a 118 proponen aumentar en alrededor de 3 millones de euros las dotaciones de becas para cursos de oposición y aumento en el personal de funcionario contratado de acción social. Las enmiendas 119 y 121 persiguen aumentar la dotación para el mantenimiento y restauración de los juzgados en algo más de 5,5 millones de euros. Y, por último, las que van de la 123 a la 125 proponen destinar 1,5 millones de euros a servicios de asistencia jurídica gratuita. De esta forma, globalmente reducimos el presupuesto total del Ministerio, pero creemos que, de alguna forma, mejoramos la distribución general de los recursos de los presupuestos, ya que con esta dotación la Administración de Justicia podrá realmente hacer su labor y hacerla mejor. Pero repito, para terminar esta breve intervención, negamos la mayor y pedimos que por una vez, de una vez por todas, podamos optar los españoles y, por lo tanto, no se puedan repetir todas las cosas que hemos vivido últimamente a una justicia realmente independiente. Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.